tus miedos? Otra persona, dígame. I'm afraid that I will say a word that's coming from a soulish, from my soul, from my heart, and not from the spirit. You get better as you continue. Tú le vas a medida que sigues practicándolo, te vas aprendiendo, te desarrollas. That's why we are in a safe place to, I want to say, practice, but activate. Estamos en un lugar donde estamos en familia, aquí nadie es perfecto y está bien. Si dices algo que es indebido, tranquila, no hay problema, está bien, aprendemos. You're not going to get comfortable until you do it enough where you're confident that you are hearing the voice of God or speaking from your spirit. So tienes que entrar a practicar de tal manera que a medida que caminas y progresas en fe, el Señor te va dando más y te va dando más confianza de que realmente estás escuchando la voz de Dios. Sí, un ejemplo, por ejemplo, digamos en mi opinión. In my opinion. Tiene algo que ver, por ejemplo, el idioma. Like si tú hablas español, if you speak Spanish, y tú tienes miedo a hablar inglés, and you're afraid of speaking English, porque tienes miedo a pronunciar mal las cosas, you're scared of saying nunca vas a hablar. You have a pronunciation accent, los mismos, digamos, americanos te ayudan cuando tú te trabas, pero tú tienes que seguir y así es como tú. And he's saying that as you continuously speak English, even though you don't know it that well, but if you can keep on practicing, even the people that speak English help you to better your pronunciation. Si tú no tienes miedo, tú vas a avanzar. So if you're not afraid of speaking English, you're going to progress. Entonces, yo, el Señor, por ejemplo, the Lord, cuando le da una profecía a una persona, el Señor no se equivoca y él no miente como prophetic word to somebody, he doesn't lie, he doesn't make mistakes like he was saying. Pero qué pasa si uno, como ya hablamos, tiene miedo, but if we are afraid, tiene miedo de decir una palabra incorrecta, tiene miedo, entonces es la carne. If you say the wrong thing, then that actually is the flesh. La carne es la que se equivoca, pero uno tiene que the fear is the flesh. But if you stay pop in obedience and in faith, that is actually a spirit. Amen. Give him a hand right there. That's good. Did you all hear that? ¿Ustedes escucharon allá atrás lo que dijo? Did everybody hear that? ¿Escucharon eso? Amen. Amen. What else? Other fears. Otros miedos. ¿Quién me puede decir alguna otra cosa que está sintiendo? Other fears. Otros miedos. ¿Alguien? Tell me now. Dígame ahora, para poder orar por eso. Are there any other fears? Otros miedos, cuéntame, hermana. She's saying that sometimes when you call to the front, I'm afraid to step up because I don't feel like I'm not right with the Lord. Like I'm not where I should not be there because I'm not right before the Lord. And I need to be right before the Lord to do that. Amen. And if you have confessed your sins, si tú confiesas tus pecados, God is faithful and just to cleanse you from all unrighteousness. Dios es justo y poderoso para limpiarte de toda maldad. So you come with a repentant heart. Just come repenting. So cuando momento es automáticamente usted en su mente, en su corazón, usted mismo, Señor, si hay algo en mi corazón, usted se arrepiente. Vienes con un corazón humillado. And you're in right standings with God again. Y el Señor te perdona en esos momentos y estás otra vez en bien
bien con el Señor. Any other fears? Algunos hurry otros, up. Otros miedos, dale. ¿Quién más dice? ¿Quién más habla? ¿De hablar en público? A fear of public speaking. Fear of public speaking. That's fail. A lot of things you can overcome with the Lord. Muchas cosas las puedes conquistar, vencerlas, dominarlas con el Señor. Amen. God can give you boldness. Dios te puede dar ese valor que te hace falta, que necesitas. God can stop you from shaking and being afraid. Dios te puede parar de que dejes de temblar o que tus manos dejen de sudar y de puede parar ese miedo. God did not give you the spirit of fear. No fue Dios el que te dio el espíritu de miedo. Where does the spirit of fear come from? ¿De dónde viene el espíritu de miedo? Where? From the enemy. God gave you a spirit of power and love and a sound mind. Dios te dio espíritu de poder, de dominio propio y de amor. De amor, de dominio propio. Amén. Resist the fear. Resiste el miedo. Bind the fear. Ata el miedo. Come out of agreement with the fear. Salte de estar de acuerdo con el miedo. And walk in confidence in your God. Y camina en confianza con tu Dios. Amen. Boldness, power, and love. Y con valor, con coraje, en amor. Amen. Amen. So that you can change the world. So para que puedas cambiar el mundo. Say amen. Dígame a eso. Now, I want a couple of you that prophesy pretty well. Yo quiero dos de ustedes que no tienen miedo, de esos que pueden profetizar y dar palabra profética con confianza. To tell some of the people how to overcome some of the things that you've overcome quickly. Alguien que se pare y le cuente a los demás. Yeah, and her? Yeah, come. ¿Cómo es con ellos? ¿Cómo ellos dominaron el miedo? Venga, hermana, venga. Rápido, rápido. Just tell them how you've overcome fear. Some of the fears and things that try to stop you. Compárteles que cómo tú dominaste el miedo y cómo usted le fue con usted. Yo no compartía los sueños ni las visiones por temor a que no me creyera la gente. I never shared the visions or the dreams because I was afraid that people would not believe me. Porque las primeras veces que yo lo compartí, lo rechazaron. The first times that I used to share my dreams or visions, people will reject me. Una vez, yo estaba en otra iglesia. I was in another church. Y por los pastores de esa iglesia. And by the pastors, through the pastors of that church. Que no aceptaban lo que era la alabanza y la danza y el pandero. And they did not accept, the prophetic dance or the tambourine. El Señor me habló y yo hablé a la iglesia. And so the Lord spoke to me and I spoke to the church. Pero los pastores no lo aceptaban porque eran de una denominación. But the pastors of that particular church did not receive it. En sí, nos sacaron de esa iglesia esa noche. Y como que nos señalaron en frente de la congregación, éramos seis familias, o tres familias. That night, actually, the pastors told us to leave. They threw us out of the church. We were about six families all together. Y a mí especialmente. And me specifically. La pastora, cuando ella me señaló a mí, me dijo, tú eres una falsa profetisa, me dijo. And they embarrassed us in front of everybody. And the pastor's wife pointed at me and he says, you are a false prophet. Y cuando ella dijo esas palabras, sus ojos eran ojos rojos, muy feos. And when I saw that woman, that pastor's wife tell me that, I saw her eyes and her eyes were very bloodshot. Entonces yo le dije a ella, and I told her, que ella aprendiera a someterse a su marido para que los dos se sometieran a Dios. And I told her that the woman, you need to learn to submit to your own husband, and then both of you submit to the Lord. Yo regresé a mi casa a
destrozada. I went back that night back to my house that night very discouraged. Y yo dije, jamás vuelvo a la iglesia. And I was thinking, I'm not going back ever to church. Jamás voy a volver a decir nada de lo que sueñe, de lo que vea, de lo que escuche, nada. I never will say another prophetic word, another dream, or another vision. Y mi hermano, que no era cristiano, and my own brother that was not Christian, me dijo, no permitas que nadie calle tu boca. Si tú sabes que es Dios el que te lo muestra, habla, me dijo. And my brother was not a believer. He told me, you know, if you know that God is speaking to you, don't allow anybody to stop you from speaking what God has given you. Entonces yo empecé a tener sueños y los compartía, tal vez no con las personas que el Señor me mostraba, pero los compartía yo con otras personas. So I started, I continued having dreams, but I started sharing them more. Y yo aprendí a perder ese miedo adorando al Señor. And I learned to lose that fear in worship. Yo adoraba al Señor y el Señor me seguía mostrando y mostrando, pero yo le dije al Señor, si verdaderamente eres tú, una de las cosas que hice por muchos años, le decía yo, si me lo das en visión, si me lo das en sueño y te escucho, son tres señales, sí voy a hablar. Si no me lo das de las tres formas, no voy a hablar, le decía yo al Señor. So I continued to worship him, and the Lord continued to download and to show me things, and he will show me more things, and I continued to worship him, and then I told the Lord, you gotta speak to me through the dream, through the vision, and prophetically, otherwise I'm not gonna speak anything. Y aprendí a demandarle más al Señor, pero eso me ayudó porque él me confirmaba de las tres formas, o sea, que yo ya no podía callarme. Yeah, so I learned to lose my fear because I understand that it was him speaking to me and I could not keep quiet. Es la única forma que yo les puedo decir. Muchas veces el Señor nos da cosas y nos detenemos, pero créanme que cuando a mí me señalaron, yo supe que el único que nos quiere callar es el enemigo. Yo lo vi en esa pastora, lo vi porque no era ella. Vi una cara demoníaca, unos ojos demoníacos, que sí me asustaron. Me dio miedo, sí, pero pude vencer eso al acercarme más a Dios y pararme, a lo mejor con miedo, con temor, pero he entendido que cuando yo hablo, cuando yo intercedo por lo que sueño, por lo que veo o hablo, el Señor es el que me respalda. So I learned to overcome that fear because the more I will do it, the more the Holy Spirit, the more God will give me, and I learned to share it. And the one that actually wants to keep me quiet is the enemy, because I saw the enemy's eyes in that woman when she pointed at me and told me all those words. I know the enemy is the one that wants to keep us quiet. What she was talking about is what we call the fear of man. Lo que ella estaba compartiendo es algo así como que nosotros en inglés llamamos el miedo al hombre, a las personas. Now, you have to overcome the fear of man. Tienes que vencer el miedo a las personas, al hombre, al ser humano. Cuando digo hombre, digo ser humano. Now, sometimes there are better ways to handle situations prophetically. Sí, hay veces en que cuando compartes una palabra profética hubiese sido mejor darla de una manera más delicada. Sí, es cierto, eso no ayuda. She has a bold personality. Pero ella tiene una personalidad así, fuerte. We don't suggest that you go and tell the pastor that they both need to submit to God. No le recomendamos que le diga a los pastores que vayan y sometan a Dios. Unless God gives you an opening for something like that and they will receive from you. A menos que directamente el Señor te muestre el momento y el mensaje para llevar esa palabra. Or sometimes you can write a letter. A veces puedes escribir una carta. Let's ask the pastor what how something like that should be.